Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de SQL desde cero. Y amigos, el día de hoy vamos a ver otro comando de SQL que es bastante bastante interesante y me parece bastante importante que lo conozcan ya que pues en alguna aplicación que ustedes estén desarrollando o ya sea en su trabajo, bueno, pueden llegar a necesitar esto, ¿sale? Ok, vamos a hacerlo. Bien, primero que nada, pues tengo aquí abierto ya mi MySQL Workbench sale, tengo también de aquí abierto y ejecutándose mi servidor de Shamp. Ya realicé la conexión y todo eso. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar nuestro siempre este inicial comando de use sale para determinar qué base de datos es la que vamos a estar usando. En este caso, bueno, pues la de empresa. Vamos a decirle que vamos a usar empresa, vamos a ejecutar este código y perfecto, ya nos subraya aquí o nos pone en negritas la base de datos para poder utilizarla. Ahora bien, vamos a seleccionar, ok, select, asterisco, es decir, vamos a decirle que nos traiga todo de la tabla, bien, vamos a ver las tablas que tenemos aquí, calificaciones, vamos a ver, from calificaciones. Perfecto, devuélveme todos los datos que haya dentro de esa tabla. Perfecto. Aquí los tenemos. Sale los datos que tenemos dentro de esa tabla. Bueno, en este momento son 10. Bien, son nombres de alumnos con sus respectivas calificaciones. Ahora, podemos observar bien que en el campo de nombres, vamos a ordenar esto por alumno. Perfecto. En el campo de nombre podemos observar nombres como Daniela, Javier, Pedro, Eduardo, Marco, etc. Ahora, dentro de estos nombres nosotros podemos observar que hay algunos repetidos. Por ejemplo, Daniela está en el número 1 y hay otra Daniela en el número 10. Bien. Entonces, el comando distinct, ok, lo que eh, nos va a permitir realizar es seleccionar, ok, una columna entera, recuerden que una columna entera es esta, ¿sale? Pero con la diferencia de que nos va a evitar, ok, traer valores repetidos. ¿A qué me refiero? Bueno, supongamos que esta es nuestra tabla de calificaciones de una universidad y queremos saber, ok, todos los distintos nombres dentro de un, este dentro de una de un campo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros queremos seleccionar es el eh, nombre solamente, ¿ok? Es decir, solamente traer esta columna, esta columna de nombre, y vamos a ejecutarla. Bien, bueno, aquí lo único que traemos, pues, son todos los nombres, ¿ok? Esto ya lo habíamos hecho en videos anteriores. Traemos todos los nombres que están dentro de esa tabla. Eh, ahora. Podemos observar aquí, sale que hay valores nulos, que hay valores repetidos, por ejemplo, Daniel. Eh, per, perdón, por ejemplo, Daniela sale. Y Daniela es el único nombre que se repite en este caso. De hecho, vamos a hacer algo. Sale, vamos a hacer un insert into calificaciones. OK. Vamos a agregar valores. Y vamos a agregar valores repetidos. Por ejemplo, eh, oh, ok. Obviamente el identificador no lo podemos repetir, entonces vamos a poner el siguiente que sería 11. Vamos a poner otro marco, pero recuerden que esto debe ser con comillas. Sale para que este detecte que es un string, un bar char. Y bueno, en calificación vamos a poner 10. Bien. Vamos a. Ok, aquí me equivoqué. Era Insert Into. La ejecutamos y perfecto. Ya la agregó. Ahora vamos a agregar otra que va a ser otro. Este. Pedro. Otro Pedro sale. Y de calificación vamos a agregarle 8. Perfecto. Ejecutamos esto. Y ya tenemos otros registros ahí dentro de nuestra tabla. Sale que tienen nombres repetidos. Vamos a ejecutar esto. Esto, perdón, from. Calificaciones. Vamos a ejecutar nuestra consulta y bien, aquí tenemos ya los valores de nuestra tabla. Podemos observar que tenemos repetido a Daniela, que okay, está repetido dos veces. Marco también está aquí repetido dos veces. Y Pedro también está repetido dos veces. ¿Sale? Entonces les repito, la, eh, el comando, perdón, distinct nos va a permitir obtener, ok, todos todos los datos de esa columna, pero sin que se repitan. Bien, esto esto dónde lo podemos utilizar? Eh, no sé. Supongamos que tenemos una tabla, ok, que tiene eh, proveedores de nuestra empresa que nos proveen la materia prima a nuestra empresa y queremos saber, queremos conocer de qué estados, ok, de qué estados nos reparten a nosotros los proveedores. Entonces, dentro de esta tabla, bueno, se encuentran varias personas del mismo estado. Por ejemplo, supongamos aquí en México, eh, hay varias personas, varios proveedores que vienen de Monterrey y varios proveedores que vienen de Guadalajara. Entonces, si yo quisiera traer solamente eh, un estado, que okay, en este caso, pues voy a utilizar este comando distinct para poder traer solamente una vez ese valor sin que se repita bien bueno les voy a mostrar cómo se utiliza ahora la verdad es que es súper súper sencillo eh, otra vez vamos a revisar aquí que tenemos dos veces Daniela tenemos ped Marco y Pedro otra vez repetido bueno este este comando de distinct dónde lo voy a agregar lo voy a agregar ok justo después de mi palabra Select ok, vamos a agregar aquí distinct ok, this ok es sin C, perfecto. Y bueno, podemos observar que automáticamente, bien, nos la muestra como color azul porque, pues, ya detectó que es un comando. Y al momento de ejecutar, ok. Podemos observar que nos trae valores de nuestra tabla, ok, del campo en específico nombre, pero que no hay ninguno repetido. Bien, por ejemplo Pedro ya no está repetido, Marco ya no está repetido y Daniela tampoco está repetido. Sale, entonces distinct, lo que nos ayuda a hacer es traernos valores de, ese, de esa columna que nosotros estamos seleccionando, pero sin repetir, sin repetir. Ningún valor. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo aquí súper sencillo. Vamos a ver todo de nuestra tabla de calificaciones y vamos a ver ahora las calificaciones. Bien, podemos observar que en el ID número 2, que no tiene nombre, sale, tiene una calificación de 7. El ID con número 6, ok, que es Marco, también tiene una calificación de 7. Entonces podemos observar que esa está repetida. Bien, eh, déjenme revisar. Creo que no hay ninguna otra repetida. Mm, según yo, no. 8, 8, 5, 10, 6, 7, 8. Ok, según yo, no. No hay ninguna otra repetida. ¿Sale? Entonces, podemos observar aquí que el número 7, ok, dentro de nuestra tabla de calificación, en el campo de calificación, perdón, solamente se repite el número 7. Entonces, si yo le digo, a ver, tráeme solamente el campo de calificación, ¿sale? Vamos a dejarlo así y ejecutamos esto, vamos a poder observar solamente las calificaciones y en este caso pues se está repitiendo el número 7. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo agrego mi comando DIS Ok, a ese a ese a esa columna. Ahora vamos a ejecutar. Sale, ok. Tengo aquí un error uh, calificación. Déjenme ver cuál es el error. No, no entiendo cuál sea el error. Déjenme ver aquí. Select distinct calificación calificaciones ok no entiendo por qué me está dando error aquí bien lo ejecuté otra vez pudieron observar ni siquiera paré el video y eh, ejecutó correctamente la consulta bien les repito esto a veces pasa a veces pasa porque pues sql llega a tener algún errorcito pero no cambió absolutamente nada ejecuté nuevamente la consulta y la mostró correctamente. ¿Sale? Cuando les pase esto a ustedes, simplemente ejecutenla una, dos o tres veces más. Y si de plano no se ejecuta correctamente su consulta, bueno, entonces sí ya revisen la sintaxis. Pero bueno, pudieron observar en este caso que tuvimos un error ahí de, de SQL, ya no fue error nuestro. Pero bueno, la idea es revisar, ok que ahora nos devuelva nuestros valores de, el, de la columna de calificación sin repetirse. ¿Sale? En este caso teníamos repetido el valor número 7, ¿sale? Y podemos observar pues que aquí ya no está repetido, ¿sale? Está aquí nuestro valor 7 y si yo busco otro, bueno, pues ya no aparece ese valor 7, ¿sale? Entonces les repito nuevamente ya para concluir el video, nuestro, nuestro comando de distinct, nos va a ayudar a evitar, ok, que cuando nosotros mandemos a traer una columna entera, va a evitar que se repitan los valores, ¿bien? Entonces, les repito, puede tener muchísimos, muchísimos usos y uno de ellos, pues, es para seleccionar o para conocer datos en específico, ¿bien? Sin ver datos repetidos, obviamente. Bueno, pues amigos, espero, espero que les haya gustado este video. Ya saben que eh, si tienen alguna duda pueden dejarla aquí en los comentarios o pueden enviármela a las redes sociales para que yo les este, responda un poquito más rápido. ¿Sale? No olviden amigos suscribirse, dejar su like, compartir este video con alguien que crean ustedes que le pueda ser de utilidad y nos vemos en la próxima. Wash. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I think the hunt plans will come